A mí me parece que si leemos la Constitución sin atender a los cambios que la realidad social española ha tenido desde que se aprobó la Constitución a nuestros días, obtenemos la idea clara de que el constituyente y la Constitución lo que protegen es una concepción de la familia fundada en el matrimonio, y esa es la familia que se protege en la Constitución. Lo vemos porque la única vía fundacional de la familia que aparece en la Constitución es el matrimonio, y lo vemos leyendo el artículo 39, que en el apartado dice que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia, y que a continuación recoge la protección de los hijos y de las madres, entendiéndose implícitamente que ello se refiere a las parejas de hecho, ¿no?, de las cuales no protege la familia en su conjunto, el grupo en su conjunto, ni los padres, sino solamente a las madres y a los hijos. Y así lo ha reconocido, por lo demás, el Tribunal Constitucional en sus sentencias iniciales, hasta que en el año 1992 da un giro y en una sentencia sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos da carta de naturaleza a nuestro ordenamiento, a la relación de hecho, como vía para fundar una familia. A mí me parece que de la lectura de nuestra Constitución y en particular del artículo 32 de la misma se desprende que el matrimonio homosexual o matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional en nuestro sistema. Otra cosa es que, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, pueda haber una regulación de las parejas de hecho que otorgue beneficios similares a los del matrimonio. En particular, así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en un auto de 1994, así lo reconocen tratados internacionales ratificados por España, conforme a los cuales, por imperativo del artículo 10 de nuestra Constitución, debe interpretarse la misma, y así lo ha reconocido en el fondo el propio legislador, porque si la Constitución en su artículo 32 y el Código Civil en el artículo 44 decían antes de la reforma de 2005 lo mismo en cuanto a los sujetos, el hombre y la mujer tienen capacidad para contraer matrimonio, si el legislador tuvo que cambiar el artículo 44 y añadirle un apartado segundo, por la misma razón hubiera tenido que añadir un inciso segundo al artículo 32 de la Constitución. Nuestra Constitución establece en el artículo 10 que debe interpretarse de acuerdo con los tratados y convenios ratificados por España. Pues bien, hay que decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16.1, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 12, no hablan de que todos tengan derecho a contraer matrimonio, como dicen otros artículos con referencia a otros derechos fundamentales, sino que hablan de los hombres y de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos se refieren al hombre y la mujer como personas con capacidad para contraer matrimonio. Y esto se acentúa todavía más, no tengo aquí los textos, en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10.1, que citaba nuestro propio Tribunal Constitucional en la sentencia 45 de 1989.